Buenos días, gracias por iniciar su semana con nosotros aquí en Telediario Matutino. Seguramente se está preparando para salir de casa y hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas para los próximos días. Norma ya es una depresión tropical después de haber mantenido precipitaciones puntuales en Baja California Sur, al sur de Sinaloa también, tocó tierra como un huracán, lluvia, actividad eléctrica, rachas de viento. Sin embargo, ya bajo su categoría se mantiene como depresión tropical y también continúan estas precipitaciones puntuales en el noroeste del territorio mexicano. Hay un nuevo sistema que mantendremos en vigilancia, Otis, una nueva tormenta tropical. Lentamente continúa su trayectoria, un ascenso de las temperaturas, acento también en las bandas de nubosidad y también en las precipitaciones. Así que condiciones muy inestables, ambiente cálido a caluroso en horas vespertinas, con lluvia durante la noche y rachas de viento de moderadas a fuertes. Lo mantendremos informado aquí a través de Telediario de la evolución de Otis, y es que esperamos pueda alcanzar una categoría de huracán. Aquí en la Perla Tapatía, ¿qué nos espera para este lunes? Si va a salir de casa, llévese el suéter, 13 grados para iniciar la semana, parcialmente nublado, durante la tarde un ambiente de templado a cálido, 26 como máxima y noches frescas. Ya comenzamos con este temporal, este descenso de las temperaturas que es significativo iniciando la noche, madrugada e incluso en horas matutinas, así que llévese el suéter y hay que cargar con el paraguas al menos para los próximos días. Y es que martes, miércoles y jueves continúan las mañanas frescas, 13 grados, y se repite la historia. Acercándonos al fin de semana, el potencial de lluvia incrementa nuevamente, de 27 a 29 durante la tarde, el cielo parcialmente soleado y se prevé un fin de semana con lluvia en nuestra ciudad. Y en otras partes de Jalisco también no quedan exentos en estas condiciones inestables de mañanas muy frescas, tardes calurosas, noches con rachas de viento intenso. Aguascalientes, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, de parcialmente soleado el ambiente durante la tarde, alcanzamos hasta 29 grados. Es importante hidratarse bien, sobre todo por la entrada de humedad de ambos litorales y la sensación térmica que suele ser mayor a los 30 grados en Colima. En León, precipitaciones, chubascos de manera ocasional se estarán reportando para este inicio de semana, 15 con 26. Y si nos vamos a la zona costera en Puerto Vallarta, si va a viajar, a los amigos que se encuentran por allá en Puerto Vallarta que nos sintonizan aquí en Telediario, también hay que estar muy atentos debido a este nuevo sistema a Otis. Esperamos que pase cerca de las costas mexicanas, donde hay que estar atentos a las recomendaciones de Protección Civil debido al elevado oleaje que se puede estar reportando y estas rachas de viento, marejadas ciclónica, que es el aumento del nivel del mar, así que mucha precaución y aquí lo mantendremos informado de todo lo que debas saber. Puerto Vallarta, 31 grados para este lunes, el cielo parcialmente nublado, lo cual es favorable si va a estar al aire libre, la playa, en la alberca, no hace tanto sol. A pesar de esto, no olvide aplicar bloqueador solar, ya sabes, sobre todo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y ya sea que llueva o haga un calor extremo, recuerde que está en nosotros que sea un gran día. Así que continuamos con más aquí en Telediario Matutino del otro lado del estudio.